Everyone comes out in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, they're persons, but you will know, if you see it all in your mind's eye, they're all states personified, and we have taken the personification for persons. Sanación. La fórmula para la cura de la lepra, como se revela en el capítulo 14 del libro de Levítico, es de lo más iluminadora vista a través de los ojos de un místico. Esta fórmula puede ser prescrita como la positiva cura de cualquier enfermedad en el mundo del hombre, ya sea física, mental, financiera, social, moral, lo que sea. No importa la naturaleza de la enfermedad o su duración, porque la fórmula puede ser exitosamente aplicada a cualquiera de ellas. Aquí está la fórmula que fue escrita en el libro de Levítico. El sacerdote mandará tomar dos pájaros vivos y limpios, y el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros. En cuanto al pájaro vivo, lo tomará y lo mojará en la sangre del pájaro muerto, y rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra y lo declarará limpio. Entonces soltará el pájaro vivo en campo abierto y quedará limpio. Levítico capítulo 14, versículos 4 al 8. La aplicación literal de esta historia sería estúpida e infructífera, mientras que, por otro lado, la aplicación psicológica de esta fórmula es sabia y fructífera. Un pájaro es el símbolo de una idea. Cada hombre que tiene un problema o desea expresar otra cosa de lo que ahora está expresando, se podría decir que tiene dos pájaros. Estos dos pájaros o concepciones pueden ser definidas de esta manera. El primer pájaro es tu presente concepto exteriorizado de ti mismo. Es la descripción que darías si se te preguntaran cómo te defines a ti mismo, tu condición física, tus ingresos, tus obligaciones, tu nacionalidad, familia, raza, etc. Tu respuesta sincera a estas preguntas estaría basada únicamente en la evidencia de tus sentidos y no sobre ninguno de tus deseos. Este verdadero concepto de ti mismo, basado completamente en las evidencias de tus sentidos, define el primer pájaro. El segundo pájaro es definido por la respuesta que desearías poder dar a estas preguntas de autodefinición. En pocas palabras, estos dos pájaros pueden ser definidos como aquello que eres consciente de ser y aquello que desearías ser. Otra definición de estos dos pájaros podría ser, el primero, tu problema presente, cualquiera sea su naturaleza, y el segundo, la solución a ese problema. Por ejemplo, si tú estuvieras enfermo, la salud sería la solución. Si estuvieras en deuda, la libertad de deuda sería la solución. Si tuvieras hambre, la comida sería la solución. Como habrás notado, el cómo o la manera en que se realiza la solución no es considerado. Solo el problema y la solución son considerados. Cada problema revela su propia solución. Para la enfermedad es la salud. Para la pobreza es la riqueza, para la debilidad es fortaleza, para el encarcelamiento es la libertad. Estos dos estados, entonces, tu problema y su solución, son los dos pájaros que traes al sacerdote. Tú eres el sacerdote que ahora realiza el drama de la curación del hombre leproso, tú y tu problema. Tú eres el sacerdote y con la fórmula para la cura de la lepra, tú ahora te liberas a ti mismo de tu problema. Primero, toma una de las avecillas, tu problema, y mátalo extrayendo su sangre. La sangre es la conciencia del hombre. Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos capítulo 17, versículo 26.
Tu conciencia es la única realidad que anima y hace real aquello de lo que tú eres consciente de ser. Así que quitar tu atención de los problemas es equivalente a extraer la sangre del pájaro. Tu conciencia es la única sangre que hace de todos los estados realidades vivientes. Al remover tu atención de cualquier estado, tú has drenado la vida de ese estado. Tú matas o eliminas al primer pájaro, tu problema, al remover tu atención de él. En esta misma sangre, tu conciencia, tú bañas al pájaro vivo, la solución, o aquello que hasta ese momento tú deseabas ser o poseer. Esto lo haces liberándote a ti mismo, para ser ahora el estado deseado. La inmersión del pájaro vivo en la sangre del pájaro que fue muerto es similar a la bendición de Jacob dada por su padre ciego, Isaac. Como recordarás, Isaac era ciego y no podía ver su mundo materializado, su hijo Esaú. Tú también eres ciego a tu problema, el primer pájaro, porque tú has removido tu atención de él y por lo tanto no lo ves. Tu atención, la sangre, ahora está situada en el segundo pájaro, estado subjetivo, y tú tienes y percibes la realidad de él. Se te dice que rocíes 7 veces al que debe ser limpiado. Esto significa que tú debes habitar dentro del nuevo concepto de ti mismo hasta que mentalmente entres en el 7º día, el día de reposo, hasta que la mente esté quieta o fija en la creencia de que tú estás realmente expresando o teniendo aquello que deseas ser o tener. A la 7ª rociada se te instruye que dejes libre al pájaro vivo y pronuncies que el hombre ya está limpio. A medida que impresionas completamente sobre ti mismo el hecho de que ya eres aquello que deseas ser, tú te has rociado simbólicamente 7 veces. Entonces eres libre como el pájaro que fue liberado. Y como el pájaro en vuelo, que en poco tiempo deberá volver a la tierra, así también tus impresiones subjetivas o declaraciones deberán, en poco tiempo, materializarse en tu mundo. Esta historia y todas las otras historias de la Biblia son obras psicológicas dramatizadas dentro de la conciencia del hombre. Tú eres el alto sacerdote. Tú eres el leproso y tú eres esos pájaros. Tu conciencia o yo soy es el alto sacerdote. Tú, el hombre con el problema, eres el leproso. El problema, tu presente concepto de ti mismo, es el pájaro que es muerto. La solución del problema, lo que deseas ser, es el pájaro vivo que es liberado. Tú recreas este gran drama dentro de ti mismo al sacar tu atención de tu problema y situarla en aquello que deseas expresar. Tú impresionas sobre ti mismo el hecho de que ya eres aquello que deseas ser hasta que tu mente se aquieta en la creencia de que ya es así. Vivir en la actitud mental fijada, vivir en la conciencia de que ya eres aquello que anteriormente deseabas ser, es el pájaro en vuelo, libre de las limitaciones del pasado y moviéndose hacia adelante a la encarnación de tu deseo.